Gustavo Petro volvió a llegar tarde a un evento, esta vez en Ecuador. Le llueven críticas. Acompañado de su gabinete, el mandatario colombiano interrumpió un discurso con su llegada tardía a la Asamblea Nacional del país vecino. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, al aparecer llegó tarde a un evento oficial, esta vez en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, donde se llevaba a cabo la ceremonia de cambio de mando para la posesión de Daniel Noboa como presidente. La tardanza de más de 40 minutos generó cientos de críticas y comentarios negativos. El mandatario colombiano, acompañado por el canciller Álvaro Leiva y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, DPS, Carlos Ramón, irrumpió en la Asamblea Nacional cuando la mayoría de los asistentes ya se encontraban en sus lugares, creando un incómodo momento que no pasó desapercibido para la audiencia presente y los observadores de las redes sociales. En principio se argumentó que la demora de Petro se debió al tráfico, una explicación que no logró calmar las críticas y cuestionamientos sobre la puntualidad del presidente en eventos de importancia nacional e internacional. La impuntualidad, ya convertida en una marca registrada de su presidencia, generó descontento entre sus opositores y en esta ocasión, también entre algunos de sus seguidores. Un usuario en X publicó el video que muestra el instante preciso en el que el presidente Petro llega al evento y redacta #Ecuador. El momento exacto en que Gustavo Petro ingresa atrasado a la ceremonia de cambio de mando. El presidente de la Asamblea Ecuatoriana interrumpe su discurso para saludarlo. Así quedó documentado el momento en el que el líder político entra y saluda a la audiencia. Desde una perspectiva panorámica, los participantes estaban sentados, prestando atención cuando Gustavo Petro ingresó. La cámara se centró en él saludando a algunos presentes, desencadenando una oleada de comentarios negativos en las plataformas de redes sociales. Cuando se llega tarde a un evento, lo que se quiere es hacerse notar. El ego del narcisista Petro es tan alto. ¿Qué representante gubernamental tenemos? Nunca llega temprano a ningún evento. Siempre es así. Solo es cumplido con los bandidos y con Maduro, el rey de los bandidos. Eso es una falta de respeto tanto para el presidente posesionado como para el presidente del Senado de ese país. Era mejor que no hubiera ido. Fueron algunos de los comentarios que se encontraron en X. ¿Para qué asistió Gustavo Petro a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador? Mientras tanto, el presidente Petro aprovechó su presencia en la Asamblea Nacional de Ecuador para abordar temas relevantes en su agenda. Durante una conferencia de prensa señaló su intención de implementar un plan de choque para enfrentar la sequía en América Latina, considerando las graves consecuencias de la crisis climática en la región. En sus declaraciones, Petro expresó la necesidad de unificar esfuerzos a nivel regional para mitigar los efectos adversos de la sequía, destacando que en países como Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá enfrentan desafíos similares. Propuso la creación de un plan conjunto para hacer frente a la crisis climática, subrayando la importancia de actuar de manera coordinada para minimizar los impactos negativos. Pues en la conversación bilateral que vamos a tener ahora, espero presentar la idea de un plan unificado, mancomunado de toda la región para detener los efectos perversos de la sequía sobre la población, mitigar los daños de lo que hoy es el principal problema de la humanidad, la crisis climática que nos está golpeando. Ecuador primero, ahora viene Colombia, Venezuela, Panamá, dijo Petro. Petro continuó con su discurso y dijo, yo creo que si no nos juntamos en función de lograr amortiguar el daño de este golpe climático, pues lo sufriremos mucho más. Así que ese es un primer objetivo. Bueno, precisamente porque hay zonas que tendrán más lluvia y hay zonas que tendrán cero lluvias, es que podemos lograr que pueda fluir la energía, siempre y cuando lo miremos desde el punto de vista regional. En la escala nacional será mucho más difícil. Tenemos la posibilidad de gas, la posibilidad por tanto de prender termos, si se agotan los embalses, etc. Ese tipo de equilibrio energético es el que yo estoy buscando, agregó el presidente de Colombia. Aunque Gustavo Petro intentó desviar la atención hacia esos temas de relevancia internacional, las críticas por su llegada tardía continuaron multiplicándose en las redes sociales.